Bienvenidos al tercer programa de Road to the Game, el show rumbo al partido de temporada regular de la NBA entre los Celtics y los Kings este 3 de diciembre en la Arena Ciudad de México. Los Global Games Ciudad de México están cada vez más cerca. Los Celtics y los Kings siguen en la pelea y así les fue esta semana. Los Kings arrancaron mal. Boogie se perdió una semana de partidos y de pronto nos encontramos con el equipo con un récord de 1-7. Todo pintaba para ser una temporada larga, pero volvió el grande Marcus Cousins después de su lesión en el tendón de Aquiles, en una serie de 3 partidos en 4 noches. Los Kings lograron 2 victorias consecutivas con actuaciones fantásticas de Rondo, que logró su segundo triple-doble de la temporada. Y Cousins, que anotó 40 puntos y 13 rebotes. Parece que el equipo comienza a funcionar. Para cerrar la semana, jugaron contra los Raptors del All-Star Kyle Lowry, que encestaría este triple. Los Kings ganaron su tercer partido consecutivo para dejar su récord en 4-7. El MVP de la semana se lo lleva Boogie Cousins, que metió 36 puntos, tomó 10 rebotes y dio 3 tapones. Si sigue así, será titular en el All-Star de febrero. Hablemos ahora de los Celtics, que han sido muy irregulares en este inicio de temporada y siguen sin encontrar su cuadro titular definitivo. 4 partidos esta semana para los Celtics. Ganaron a los Bucks, luego perdieron contra los Pacers en un partido para el olvido, pero con gran actuación de Paul George. Pero cuando los Celtics juegan bien, son muy buenos, y lo demostraron contra los Hawks, a quienes vencieron por 13. Con 23 puntos y 10 asistencias de Isaiah Thomas, principal candidato a ser el sexto hombre del año. El último partido de la semana fue contra el equipo candidato a ser campeón, el Thunder, que no tenía Durant, pero sí a Westbrook. Victoria súper importante para los verdes, que demuestran que son capaces de ganar a cualquiera cuando juegan como equipo. El MVP de la semana se lo lleva Isaiah Thomas, aunque Marcus Smart se lleva una mención honorífica. Los Celtics ya tienen récord ganador y están 5-4 en la temporada. Dos titanes del ring se enfrentaron en una reta de la vuelta al mundo. Okay, so good luck, guys. Thank you. Thank you. Luck's for losers. I'm gonna win. Yeah. Y el ganador de la Vuelta al Mundo con 3-2 es Dominic. Mi nombre es Marco Corleone y yo soy un luchador profesional. Por mucho de mi tiempo luchando, en mis días de descanso, yo jugaba basketball por cardio con mis amigos y hasta jugaba en muchos partidos, juegos por como caridad, por cáncer, con celebridades y cosas así. Entonces, yo he jugado en situaciones muy importantes y muy agradables. Para mí, las Olimpiadas en 92, Barcelona, el Dream Team, que tuvo Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird. En este momento, en 92, en las Olimpiadas en Barcelona, es cuando el basketball explotó en todo el mundo. Ligas como NBA para venir a México es muy importante para hacer basketball NBA más global. Yo soy Ricky Omente de Nueva York, Syracuse se llama. Y hay muchos jugadores que ellos fueron de la Universidad de Syracuse que juegan por los Celtics, entonces yo voy con los Celtics. Faltan 2 semanas para el partido. ¿Ya tienes tus boletos? ¡Cómpralos en superboletos.com!